el camino. Buenos días, ¿cómo están? ¡Qué placer! Y muy bienvenidas. Bendita la luz, bendito Dios. Y tu mirada, mi reina, tu mirada de todos los días. Este encuentro maravilloso que tenemos todos los días. Y es un placer desde el alma hacer este programa con corazón, con amor, con dedicación, con todo, para vos, que te queremos muchísimo. Y es un placer dar comienzo a una nueva emisión de Bienvenidas. ¿Y cómo digo que es este programa? ¿Cómo es este programa? Este programa es imperdible, sí. Absolutamente, con energía, bien hecho, imperdible, absolutamente. Y ya mismo te cuento quiénes nos acompañan en el día de hoy. Súper. Hoy están con nosotros Diego Raimondo, Dieguito, que nos trajo un cuadro divino, divino, un cuadro con flores. Además, él está en Composé con su camisa y todo. Él está en todos los detalles. Me encanta, me encanta. También está con nosotros la profesora Silvina Buquete, que hoy nos va a hacer una cartera con cuerina en la técnica de cestería. Y también está con nosotros la profesora Mirta Viscardi, que hoy nos va a decorar una torta con flores y mariposas. Mirá qué creatividad, es una macetita, ya te va a dar los secretos de cómo lo hizo. Lindísimo, súper decorativo, parece algo decorativo y es una torta. Fantástico, como verás, un programón, así somos nosotros. Bien producido para vos, con todo el respeto y el cariño del mundo, como siempre. Y acompañándote también con nuestras queridas revistas, que las hacemos desde hace tantos años, que vos ya las conocés y que sabés que es tu herramienta de trabajo, tu lugar de consulta permanente. Acá hacemos algunos proyectos y en la revista encontrás un montón de variedad y de cosas para todos los gustos. Esa es la idea, abarcar todos los gustos. Cada uno tiene un gusto diferente y encontrás todo. Bien explicado, paso a paso, fotografía, todo como debe ser, como a nosotros nos gusta hacerlo para vos. Y damos comienzo al programa del día de hoy. Vamos, arrancamos. Vamos, bienvenidas. ¡Arriba! ¡Eso! ¡Sí! ¡Eso! ¡Vamos! Artística Dibu. Acrílicos decorativos y profesionales, 60 series de pinceles y todo lo que el artista y el artesano necesitan. www.artisticadibu.com. infodibu@artisticadibu.com. Bueno, aquí estamos con Dieguito Raimondo. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Qué placer tenerte. Muy bien, sí, también. Placer venir acá, me encanta y nos divertimos mucho. Nos divertimos, la verdad que sí. La pasamos. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, te felicito, me encantó el cuadro. Y cuando entré lo vi, me encantó. Sí, sí, me dijiste. Muy lindo. Muy fácil, aunque no parezca. Sí, me dijiste que no hay que dibujar. Es todo, se dibuja con el pincel. Son para las arriesgadas, para las que se animan a trabajar desde la pintura y no desde el primero el dibujo y eso. Y está súper bueno para soltarse. Está original bueno. Y muy alegre. Sí, muy alegre. Totalmente. Muy ya lindo. Con estos fríos, estos frescos, empecemos con un poco de tal flores. Cual. Y haciendo juego con la camisa. Estás en Composé, una paquetería total. Miren lo que es Diego Raimondo. Es Diego Raimondo, señor. Es Diego Raimondo, así es él. Bueno, te escuchamos. Gracias. Muy bienvenidas. Bueno, lo primero les voy a contar que estoy usando los productos de la línea AD. Yo uso los acrílicos Gold, los acrílicos decorativos y los acrílicos, las bases acrílicas. Dicho esto, vamos a empezar con este cuadro de estas flores.
¿Cómo empiezo a hacer este cuadro? Vamos a trabajar desde cero, no vamos a dibujar, que era lo que yo le decía recién a Norma. Vamos a trabajar bastante aguado y vamos a empezar con lo que son las hojas o este pasto en un ocre, bien aguadito. Mojamos bien y empezamos a tirar, yo estoy usando un pincel de pelo sintético de punta y tiramos líneas. ¿Ven? Van haciendo de todas líneas para todos lados. No, el pasto no es todo de un lado o todo de otro. El pasto siempre está como... Eso le da como más soltura al trabajo. ¿Eh? Ven que yo trabajo con el mismo pincel y voy tirando líneas. Que esto es lo que me va a dar la sensación de pasto. También lo que hago, para dar un poco de profundidad, con un verde talo y gris de paine, vamos a dar un poquito de oscuridad, que esto es lo que nos da profundidad. Recuerden que los colores fríos siempre nos dan profundidad y van para atrás. Adelanta la imagen y los colores cálidos son los que están adelante, que es lo que adelanta la imagen, que es lo que le da más realismo. Bueno, una vez que terminamos esto, yo manchan, siempre en distintos sentidos de la... el pasto en distintos sentidos del diseño, ¿verdad? Bueno, pasamos al otro paso. A mí me va a quedar más o menos así. Vamos a trabajar, cambiamos de pincel, porque ahora vamos a trabajar con las flores. Con las flores voy a usar un pincel de pelo sintético redondo. Entonces, ¿qué hago con esto? Vamos a humedecer con colorado, con un poquito de ocre. Empezamos a manchar. Ven que es bastante aguado. Ahí va. Solo con el pincel van logrando los pétalos. Ahí va. ¿Qué voy a hacer yo después con esto? Antes de que seque, lo que hago es... Tomamos un poquito de ocre aguado y esfumamos un poco, secamos, esfumamos un poquito los bordes. Esto le da esta sensación así medio impresionista, como que el viento las está moviendo mucho, está como fuera de foco, si ustedes ven el cuadro terminado, y es lo que le da bastante movimiento. Esto se los recomiendo para los que son medios duros con la pincelada y si no se animan, al sombrearlo, ¿qué logramos? Logramos que esto quede un poquito más suelto. Reforzamos, ponemos un poquito de este verde talo con un poquito de rojo para dar un poco de sombra a las flores en algunos sectores. Ahí va. Bueno, una vez que terminamos de hacer lo que es la sombra, esto lo dejamos secar y pasamos, entonces más o menos queda algo así, ¿no? Vamos acá, le voy a dar un poquito más de sombra y vamos a darle lo que es un poco la iluminación. La iluminación muy simple, obviamente, la iluminamos con amarillo y con blanco. Tomamos blanco con un poquito de amarillo. Blanco puro no usen. Y empezamos a manchar. Tac. No toda la flor, solo alguna parte. Si usted... Imagínense que el sol viene de mi derecha. Entonces, traten de que rebote la luz en los pétalos que están hacia la izquierda. Ahí va. Y hacen el mismo tratamiento que hicimos con los pétalos rojos. Lo esfuman un poquito con el ocre. Ahí va. Pueden reforzar. Yo quiero reforzar un poco más. Vamos a reforzar un poco más. Por ejemplo, ¿quieren algo más intenso? Podemos hacer algo más intenso. Fíjense que yo no dibujé absolutamente nada. Trabajé desde la pura intuición. Mismo si ustedes quieren, lo que pueden hacer es, desde una imagen, pueden trabajarla para copiar, si no se les ocurre, no se animan a hacerlo de lo que les sale desde su cabeza. Pero a veces está bueno porque pueden lograr cosas súper interesantes. Entonces,
¿Ven cómo yo voy reforzando en algunos sectores? Entonces, esto me queda como un poco más fuerte. En el fondo también, si quieren, le pueden poner un poco de, de colorado, como para dar un poco de... como que rebota la luz en eso. Y el último detalle es... sobre las hojas, todo... tiramos unas líneas blancas, que son como los pastos que están como en un primer plano. Sí. Que eso une un poco a lo que es... ahí. Ahí va. Mira qué bueno que queda, le da como una luz. Le da luz, le da como un poco de realismo. Y me faltó una sola cosita chiquitita, chiquitita, que son las, ¿cómo se llama? Los pistilos estos, ¿cómo se llama? Corolas, pistilos. Sí, ¿cómo se llama? Bueno. Pues yo sé pintar las flores, no botánica. Sé los nombres. No sé, tenemos que aprender botánica. El centro de la flor. Pistilos. Le decimos el centro de la flor, sí, y listo. ¿Dónde van las abejitas? ¿Dónde van las abejitas? Ahí está, para después nosotros comerlo. Totalmente, también. Totalmente, ahí está. Tarea para el hogar. Bueno, listo. Es fácil, es divertido. Lindo, es divertido. Y yo creo que lindo, me parece precioso. Que si se animan a soltarse, pueden quedar cosas muy, muy interesantes. Buenísimo, buenísimo. Así que bueno, nada, que lo disfruten mucho. Espero que lo disfruten y que lo hagan. Totalmente. Que lo hagan, porque es hermoso. Sí, súper, súper decorativo. Me encanta. Es re decorativo. La verdad que esto queda bien en cualquier lado. En cualquier lugar. En un dormitorio, en un living, en una cocina, sí, en cualquier lado. Totalmente, totalmente. Y aparte, el apaisado es más lindo arriba de un sillón. Sí. Amplía la pared y todo eso. Totalmente, sí, sí. Con ese fondo blanco. Totalmente. Que lo disfruten. Gracias, Diego. A vos. Hasta la próxima. Dale, dale. Bueno, y ahora continuamos con la profesora Silvina Buquete, que nos hace una cartera en cuerina en la técnica de cestería. Suprabón Transparente presenta Ideas que Pegan. Bueno, y aquí estamos con la profesora Silvina Buquete. Hola, Norma. ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal, Silvi? ¿Todo bien? Bien. Hoy con un trabajo que dejamos el papel. Lindo, dejamos el papel, pero no dejamos la técnica. No, por eso. Ahí por está. Eso. Porque es lindo que también vean que con todas las revistas de cestería que ya aprendieron un poco la técnica, vean que sí. Se pueden hacer otras cosas. Otras cosas. Usamos la misma técnica, pero podemos cambiar los materiales y van a ver que logran cosas lindísimas, la verdad. Muy linda, lindas. Linda. ¿Eh? Esta cartera salió en la número 1. Sí. Y realmente gustó muchísimo. Muchísimo, la verdad. Y que les sí. Comento a nuestras amigas que ya está en los kioscos cestería número 2. Claro, van a ver que hay que una también sección hay que otros dice, materiales. Claro, ¿no? Que dice materiales combinados, que justamente es esto: es tratar de ver que con otros materiales podemos hacer, usar la técnica. ¿Sí? Que van a ver que no solo tenemos que terminar el papel, que cambiando, no sé, cuerina, telas, otros papeles. Con podemos... la misma técnica hacemos claro. Otras cosas. Y muy lindas. Uh-huh. Así que bueno, vamos a empezar hoy. Buenísimo, te escuchamos. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo les va? Vamos a comenzar a hacer esta cartera que realmente van a ver que es muy sencilla. Yo tengo acá en la mesa, para mostrarles nada más, yo utilicé dos tipos de cuerina, o un ecocuer, también se llama, un cuero ecológico, eso también lo pueden utilizar. Busquen nada más una tela que la puedan cortar fácil con tijera. Bien, elegí dos colores porque así se nota bien el entrelazado que vamos a hacer y lo vamos a cortar en tiras. Yo corté unas tiras de más o menos unos 3 centímetros de ancho. Con eso le van a salir una cartera muy, muy linda. Por ejemplo, yo corté en un color claro, miren, acá yo ya las tengo, corté, digamos, la cantidad de tiras que yo necesito para hacer el ancho, ¿sí?, de la cartera. Acá yo, por ejemplo, en este caso voy a usar nada más que 5, pero fíjense que en la cartera, bueno, puedo usar 8, puedo usar 7, eso va a depender del tamaño que ustedes necesiten. Y después corté en el otro color otras un poquito más cortitas, ¿sí? Acá sí vamos a usar, fíjense que yo voy a usar, por ejemplo, voy a tener que tomar la medida de lo que yo quiero que va a ser mi cartera, que mi cartera va a tener este tamaño de alto, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Y voy a usar la tira entera. Y la que cruza, obviamente, va a ser solamente el ancho por todo el largo que yo utilicé, ¿sí? Una vez entonces que vamos a cortar todas las tiras, empezamos a hacer la técnica de entrelazado. La técnica que ya hicimos varias veces, que es muy sencillo. Qué bueno que si alguno no lo vio, lo vamos a empezar a ver ahora. Es entonces, yo tengo acá las tiras que están en forma vertical y empiezo a entrelazar así en forma horizontal. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar
voy a pasar por arriba de la primera, por debajo de la segunda, arriba de la primera, así, por debajo de la otra, y va a quedar así. Voy a tomar otra tira y la voy a poner así también, en forma horizontal, pero al revés, va a pasar al revés que la anterior. O sea, que va a pasar por debajo de esta, por debajo de la otra y por debajo de esta, que es la última. Así voy a ir acomodando, empiezo a arreglar un poco las tiras, las acomodo y ahí ya voy mirando cómo se va entrelazando. Tomo una tercera y va a ir igual que la primer tira, ¿sí? Va a pasar por acá, va a pasar por acá y ahí me va quedando todo el entrelazado. De esta manera sigo, voy a seguir todo el largo, como les dije, que ustedes quieren que tenga después su cartera. Ahí entonces hacemos así. Una vez, como esto es repetitivo, una vez que ya completamos todo el largo, lo que voy a hacer primero es tomar suprabón transparente, ¿sí? El suprabón lo que va a hacer es que esto me pegue perfecto, no se vea porque al ser transparente no va a manchar para nada la tela que utilicemos. Entonces vamos a empezar, antes de seguir con el trabajo, vamos a ir pegando cada uno de los bordes, de las puntas, para que el trabajo no se nos mueva. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a empezar a poner una gota del suprabón, así, voy a poner acá, voy a poner así, ¿sí? Solo una gota, en las partes que están, en los bordes que están por encima. Después, cuando esto esté seco, voy a dar vuelta y voy a poner el pegamento del otro lado para seguir armando. Una vez entonces que ya está así, voy a tomarlo con, digamos, despacio, y vamos a dar vuelta todo el trabajo que hicimos de entrelazado, ¿sí? Lo giro, lo voy a poner en la mesa, y ahora, para poder armar la cartera, lo que vamos a hacer es tomar, miren, les voy a contar, yo ahora lo voy a dejar así, ¿no? Voy a tomar una tela, que es esta, que es una, se llama entretela, que viene con un autoadhesivo de este lado, o entretela de pegar, ¿eh? Que se pone dentro de las telas para poder usar, y que se pega con la plancha. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a poner la parte donde está el adhesivo, lo pongo sobre el revés de la cartera, vamos a pasar la plancha y va a quedar todo bien pegado y no se va a mover nada, ¿sí? Y me va a quedar como una tela, toda entrelazada. Una vez entonces que planchamos, hicimos todo, yo esto lo voy a dejar acá porque les quiero mostrar cómo me queda. ¿Ven? Acá ya me quedó todo el entrelazado. Acá voy a hacer como un porta cosméticos, voy a hacer algo más chiquitito, ¿sí? O una especie de monedero. Entonces, voy a poner así, del lado ven que ya está toda la tela pegada, y ahora lo que voy a hacer es, la que le gusta o tiene máquina de coser o se anima a coser, puede coser los bordes, que vamos a hacer esto para que nos quede como un portacosméticos, le decía, un monedero. Si no, lo que pueden hacer directamente, como hago yo, es usar el suprabón, ¿sí? De nuevo, vamos a usar el suprabón transparente y vamos a ir colocando así todo en el borde. Colocamos acá, ahí, en forma abundante, porque esto tiene que quedar después como una costura. Y no se preocupen porque pega perfecto la cuerina. El suprabón pega perfecto, ¿eh? No hay ningún problema. Bien, entonces, una vez que le coloqué bien al borde, fíjense que quede bien todo cubierto para que después no me quede ningún lugar sin pegar, lo que hago es unir así los bordes, ¿sí? Para que me quede bien, bien pegado. Una vez que los dejé, los voy a dejar así que seque bien, voy a tomar, para hacer la terminación de este trabajo, voy a tomar una cinta bies. En este caso yo tomé una cinta bies color marrón, que voy a hacer lo mismo, vamos a poner de vuelta suprabón y vamos a pegar todo en el borde para que me quede bien prolijo. Por último, ¿qué hago? Voy a dar vuelta. Cuando doy vuelta, me va a quedar, ¿ven? Todo perfectamente pegado sin ninguna dificultad. Fíjense que no está cosido, ¿eh? Está pegado, nada más. Damos vuelta, ponemos bien los extremos, acomodamos, ¿sí? Pegamos bien en la cinta bies. Acá yo le coloqué como una manijita, ¿no? Ah, le hiciste y después, claro, por eso, como quedó más chiquito, digo, bueno, para que me haga conjunto con la cartera. Buenísimo. Y le puse un detalle. Para cerrar, después puede ser algún velcro, puede ser algún ganchito, claro, lo que quieran. Claro, un velcro es bárbaro. Y ya está. Es que fácil, nos queda sí, una carterita y un portacosmético. Rápido. Tenemos y todo. No se despega, ¿eh? No se despega porque con la cuerina, la verdad, bárbaro. No. No importa, no se gasta la cuerina, es muy... No, es buenísimo. Es buenísimo. Y viste, bueno, cómo logramos un trabajito lindísimo. Lindísimo, bárbaro. Y después, bueno,
te saluda así. Pero la cartera tiene una manilla lindísima en madera que, bueno, eso la pueden... se consiguen. Exacto, sí, porque sí. Yo le mostraba esta que le había puesto las así. Las mercerías, pero, bueno, ¿no? Sí, las venden en las mercerías sin problema. Fantástico, ¿sí? Lindísima. Así que a decorarlas como quieras. A decorarla y a usarla. Sí, sí, sobre todo. Claro. Bueno, gracias, Silvina. No, por favor. Ahora continuamos con la profesora Mirta Viscardi, que nos va a hacer una lindísima torta con flores y mariposas. Todas tus ideas, hacelas realidad con productos Parpen. Calidad y variedad en herramientas para decoración de tortas y repostería. Flavor, esencias y colorantes para repostería y porcelana fría. Visítenos en www.flavor.com.ar. Bueno, y aquí estamos con la profesora Mirta Viscardi. ¿Qué tal, Normita? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo acá bien? Muy bien, sí. Con este proyecto tan lindo. ¡Hermoso! Mirá, es una torta. Yo dije que trajiste una maceta. No, para nada, parece eso, ¿viste? Es una torta que cocinar dentro de una maceta de barro. La desmoldan y después la forramos con masa. Eso está en la revista. Así que toda esa explicación la van a encontrar en la revista. Decotortas. Totalmente. Decotortas. Sí, sí, sí. Pero hermosa. Usamos de molde, en vez de ir a comprar un molde, usamos de molde una maceta de barro. Una maceta de barro. Sin el barro podemos cocinar tranquilamente. Limpita, eso por sí. Por supuesto. Sí. Limpita, lávenla bien. Sí. Te escuchamos, Mirta. Gracias, Norma, muchas gracias. Bueno, esa es una linda propuesta porque no es necesario tener un molde. O sea, con una maceta de barro la lavan bien y ahí dentro tapan el orificio con un pedacito de papel aluminio y pueden cocinar una torta ahí. La desmoldan y después la forramos como si fuera una torta, nada más que en este caso tiene forma de maceta. Hemos decorado todo el contorno con diferentes tipos de cuadraditos de colores. Recuerden que utilizamos los colorantes de Flavor, que tiene una extensa gama de colores, uno más bonito que el otro. Y vamos a hacer las maripositas. Las maripositas utilizamos colorante verde, o sea, el colorante verde hoja, el verde que tiene Flavor. Recuerden que siempre tenemos que amasar bien la masa. La receta de la masa ustedes la van a encontrar en la revista, en la parte de los moldes. Recuerden que ahí están las recetas. Vamos a hacer y presionar bien la bolita. Con los dos dedos vamos a separar lo que sería la parte del torso de la parte de abajo. Presionamos y giramos. Así marcamos como si fuera el canesú, por decir así. Vamos a aplanar. Siempre aplanamos con la parte más mullida de la mano, que es la partecita. Voy a hacerlo con esta para así se puede ver bien. Y luego con las estecas. Estas son las estecas de Parpen, tan buenas para modelar. Vamos a marcar desde afuera, contorneando todo para marcar lo que sería el torcito. ¿Cómo hacemos la cabeza? La cabecita va a ser una bolita también de pasta verde que nosotros siempre tenemos que amasar bien. Así, tienen que darle un poquitito de calor. Ahí. Y vamos a hacer la carita. Recuerden que tenemos que presionar bien en las manos. Vamos a marcar así levemente, no es un conito, pero levemente vamos a hacer como si fuera un huevito, una forma de huevo. Colocamos así, presionamos también con la palma de la mano. Y miren, esto es como una chapita de acero que ustedes la pueden doblar y sirve para marcar la boca. Entonces, de esta forma vamos a marcar la boquita acá. Ahí, marcamos la boca. Y con las estecas vamos a marcar los ojitos. Uno ahí y otro ahí, de esta forma. Acá tenemos el cuerpito y tenemos la cabecita. ¿Qué vamos a hacer una vez que tenemos nuestra cabecita y nuestro cuerpito? Vamos a rellenar los ojitos con color, con pasta negra. Le hacemos un puntito, dos puntitos blancos para iluminarlos. Y le hacemos dos orificios en la parte de arriba de la cabeza donde vamos a colocar las antenitas. Las antenitas son estos estambres que ustedes lo van a cortar y van a colocar en los costados. Ahí colocamos una y aquí colocamos otra. ¿Sí? Ahí. Una vez que tenemos hecho esto, le podemos dar un poquitito de forma si queremos, lo podemos doblar, ahí. Una vez que nosotros tenemos realizado esto, ¿cómo vamos a hacer la parte de las alas? Las alas es un cortante en forma de mariposa, cortante en forma de corazón, y esta que es como si fuera una hojita, que yo lo usé del otro lado. Miren, esta es una hojita dentada y lo usé del otro lado el cortante. Entonces, pegamos los corazones, la parte de las lágrimas, entonces aquí vamos a pegar
lo que sería el cuerpito de la mariposa. Ahí, ¿sí? Las pueden realizar en diferentes colores. Y ahora vamos a hacer lo que sería la flor. Para la flor tenemos que cortar margaritas. En este caso vamos a cortar una más pequeña y otra más grande. Y lo que tenemos que hacer es utilizar los bolillos, estos más metálicos que son grandes. Vamos a ponerles un poquitito de fécula y lo que hacemos es afinar todos los bordes de las flores, de los pétalos, ¿sí? De esta forma. Una vez que está todo afinadito, con un bolillito más pequeño, lo que hago es presiono desde el bordecito hacia el centro. De esa forma presiono desde el borde hacia el centro para que tome un poquito de curvatura. Y vamos dando un poquitito de forma. Entonces presionamos siempre desde afuera hacia el centro. Ahí, aquí, así, de esta forma. Vamos presionando y luego hacemos el centro. Miren, vamos a colocar una dentro de la otra, de esta manera, pegamos. Miren, acá tenemos otro en amarillo. ¿Y cómo hacemos el centrito? Con pasta, una pastita que también vamos a amasar bien. Recuerden, cuando nosotros dejamos la masa estacionada, después la volvemos a tomar y tenemos que volver a amasarla. Entonces hacemos una bolita, la bolita la aplanamos, ahí. Y podemos pasar esta pasta por un colador, y si no tienen un colador, es muy simple. Van a marcar con la esteca de afuera hacia adentro, todas como si fueran unas liñitas, para marcar el centrito de la flor. No importa, pueden ser de formas irregulares, así, ahí. Marcamos acá en el medio y hacemos las otras marquitas también ahí. Y la vamos a pegar en la parte central de la flor. Le decoramos con flores. Yo lo que hice después divina fue hacer una son flor y le rompí los pétalos para que parezca que habían caído pétalitos de buenísimo. Yo siempre digo que uno se tiene que crear una historia. Entonces yo me imagino que la mariposa está ahí, chocó con una flor y se le cayeron los pétalos. Uno hace todo un cuento. ¿No hiciste la abejita también? Eso para la próxima, hacemos la abejita. Próxima. No, es hermosa, realmente sí, preciosa. Sí, aparte muy colorida y los chicos les encantan también por los colores. Llama mucho la atención los colores. Y para cortarla, ¿qué haces? ¿Sacas las flores primero? Claro, primero sacamos las flores y cuando vean en la revista, es toda la torta con su pancita y todo. O sea que está bárbara. Divina. Y debe estar rica. Muy rica porque tiene trocitos de chocolate, así que... Ah, bueno. Hasta la próxima, gracias, Norma. Gracias, Mirta. Gracias a vos. Bueno, con este lindo tema terminamos el programa del día de hoy. Espero que te haya gustado. Gracias por permitirme entrar en tu hogar. Y ojalá que te salga lindo todo esto, la pintura de Diego, que es fácil, a mano alzada, sin dibujar. Pintar, pintar y dejar volar la imaginación. La torta, súper creativo, una macetita con flores. Realmente hay que tener mucha, mucha creatividad. Cestería, que ahora lo vamos a transformar también con otros materiales para que podamos hacer cosas lindas, siempre utilizando la misma técnica. ¿No te parece bárbaro? Fantástico. Te amo, mi reina. Gracias, yo me quedaría acá. Pero nos tenemos que ir. Será hasta mañana, si Dios quiere. Gracias por hacernos compañía y nos estamos viendo. Y disfruta de este día único, maravilloso e irrepetible. Chau. Las quiero mucho. Gracias por estar. Chau.